El nuevo logo de la Diputación, que ha sido presentado hoy oficialmente, tanto por parte del equipo de gobierno como por el propio autor, no sustituirá en ningún caso al escudo heráldico. Así de contundente se mostró el presidente de la institución provincial, José Luis Vega. El logotipo, como ya dije en el Pleno, lo que hará será complementar a la imagen del escudo. En ningún momento lo va a sustituir. Es un, una imagen corporativa que moderniza la Diputación. Lo que es el escudo de la Diputación no soporta muchos soportes por el gran colorido que tiene y lo que se hace es modernizar. El motivo de esta modernización es la de intentar llegar a los jóvenes. Para llegar a la gente más joven. Queremos hacer una Diputación más abierta y con, aire, con un aire más fresco. Por eso este logotipo, que hoy eh, Guillermo nos explicará cuál ha sido su diseño y en qué se ha basado para hacerlo. Y lo que pretende es, eh, como os bien os digo, es complementar. En ningún momento el escudo heráldico de la Diputación va a desaparecer. Representará y siempre va a representar a la Diputación Provincial y lo que es el logotipo estará plasmado en otros muchos soportes porque eh, pues para hacerla os digo más moderna y más joven. También se felicitó por haber dado la posibilidad de hacerlo a los alumnos de la Escuela de Arte. Se pretendió hacerlo con la Escuela de Arte pues por dar la oportunidad a uno de los chavales que allí estudian y darles esa oportunidad eh, para la Diputación ha sido importante. ¿Por qué? Podíamos haber contratado una agencia que hubiera diseñado ese logotipo, pero nos parecía que... Mmm, la participación de la Escuela de Arte iba a dar un aire eh, distinto. El autor del trabajo ganador, Guillermo López de Lucas, explicó que para unir muchas ideas en muy poco espacio, apostó por centrarse en las cuatro comarcas en las que se divide la provincia. Cogí estas eh, porque el, si unemos, unimos todas, que son la Alcarria principal, eh, la Campiña, la Serranía y el Señoría de Molina, obtenemos un triángulo con las dos, Alcarria y Campiña. Un triángulo en el, en el mundo del diseño es algo de progreso, es eh, unión sobre todo también. ¿no? Eh, si se, se ve que en el logotipo el triángulo está abierto, no cerrado, esto también tiene un significado y es que las Diputaciones están abiertas a nuevas generaciones, a nuevas opiniones. Y después las dos surcos también, eh, Guadalajara se... Eh, caracteriza mucho por sus paisajes, los productos. Y a su juicio, esta provincia es más importante de lo que se la reconoce oficialmente. Debería ser más importante de lo que se da. O sea, es muy bonito y, y no se da la importancia de que se, la que se debería dar. Y básicamente es eso, que unía un progreso y esa pues, actualización de las nuevas generaciones, básicamente teresa franco diputada delegada de cultura reconoció que había sido un reto confiar en los alumnos de la escuela de arte pero que el resultado final ha demostrado que fue un acierto confiar en, en, en gente tan joven no profesional para algo que nosotros consideramos que es muy importante, pero precisamente porque lo consideramos muy importante, nos parecía que el reto era magnífico y no nos hemos equivocado. Nos, la, la realidad nos ha demostrado que no nos hemos equivocado. No solo por este magnífico logo que nos acaba de explicar su autor, sino por el alto nivel de, de los trabajos en general. Finalmente, la directora de la Escuela Elena de la Cruz, Victoria Hernández, además de agradecer la apuesta de la Diputación, puso en valor el alto nivel de los 19 trabajos presentados. Todos los proyectos alcanzaron la calidad y las expectativas que, que se esperaban y por otro lado, pues, la colaboración de la diputación y la escuela eh, ha sido para rediseñar el logotipo, pues ha sido una parte importante del learning hub, una colaboración en este caso con la diputación. Y apostó por seguir aportando trabajo y modernidad a la ciudad. Que la Escuela de Arte eh, lo que pretende y pone mucho empeño es en hacer que la ciudad de Guadalajara y todos sus habitantes pues estén orgullosos de una ciudad pues renovada en este caso. Y, y también por otro lado pues que la Escuela de Arte quiere ser un centro de referencia y, y un lugar donde todos podamos colaborar y sacar adelante y cumplir pues todas nuestras expectativas y todo lo que nos propongamos. El acto de presentación oficial del nuevo logotipo de la Diputación concluyó con la entrega de los premios convocados, dos abscesis y el del ganador, además de uno para la propia escuela, que le permitirá adquirir material docente.